This is the Sierra de Gata, right in the very northwest corner of Extremadura in Spain. Every summer, local communities here brace for wildfires, which are getting worse thanks to climate change and a rural exodus. A decline in population means a decline in traditional rural jobs like livestock herding and farming, which has allowed the forests to grow over great swathes of territory. The Resist Project is working with local organizations to revive this rural economy by finding opportunities in wildfire prevention. Por un lado, tenemos que ver los incendios, evidentemente, como una amenaza muy grave, porque un incendio de 10.000 hectáreas es una catástrofe local para los propietarios, también para el sistema de gestión del turismo local, en fin, genera impactos muy diversos en toda la comarca, en toda la región. Por tanto, hablamos de algo catastrófico y que además sabemos que cada vez va a ser más grave en el futuro, primero por el cambio climático, que hace que la vegetación esté más seca durante la mayor parte del año, y segundo, porque hay un cambio social, hay una despoblación. La gente de aquí se está yendo a las ciudades y eso nos deja una vegetación, un bosque que no controlamos y que genera incendios demasiado grandes. El año pasado tuvimos uno que vino desde las Hurdes y se presentó en el Valle del Árrago. Allí cambió el viento y gracias a eso y a que los bomberos hicieron un buen trabajo, pues se pudo lograr el extinguirlo, pero se llevó por delante miles de hectáreas. Que el año anterior hubo otro en Torres de Don Miguel, que hubo que evacuar el pueblo. Y esa es la canción de todos los días. Entonces, esa es la debilidad que nosotros tenemos y es la lucha continua. Pues llega el verano y estamos todos muertos de miedo por lo que pueda ocurrir. Bueno, los grandes incendios se producen, obviamente, porque existen grandes extensiones de vegetación, que nosotros llamamos el combustible vegetal, ¿no?, que arden en miles de hectáreas. Y arden porque son masas forestales continuas. Si nosotros generamos discontinuidades en esas masas forestales, a las cuales llamamos cortafuegos productivos, pues entonces detenemos el incendio o hacemos que sea más pequeño y menos catastrófico. Eso lo puede hacer un cabrero con sus cabras, como lo está haciendo aquí, se puede ver, y además genera ingresos y empleo. Lo puede hacer también un agricultor si en medio de un bosque, por ejemplo, hace una plantación de árboles, pueden ser castaños o pueden ser olivos o pueden ser cerezos. Aquí hay muchos ejemplos. Esos árboles necesitan plantarse en una, digamos, en una densidad muy baja. Aquí, por ejemplo, en un pinar hay 1.000 árboles por hectárea, pero en una plantación de castaños hay 50 o 100, ¿vale? Y además, como el suelo lo tienen, digamos, limpio, porque lo tienen que cultivar, etcétera, pues por ahí el fuego no pasa. Para luchar contra esa lacra de los incendios, que unas veces son intencionados y otras veces son fortuitos por rayos o por cuestiones que no se nos van de las manos, pues la única solución que tenemos es intentar que a la gente en el campo le salgan las cuentas. Si al hombre del campo y a la mujer del campo le salen las cuentas, el campo está habitado, está produciendo y estamos haciendo ese mosaico que había antes, que estamos intentando recuperar. Another economic activity receiving a boost is resin tapping, making use of the ample pine groves in the region. The presence of resin tappers in the forests helps mitigate the risk of wildfires in several ways. Y en el caso de los resineros son un ejemplo especial muy interesante de cortafuegos productivo, porque en un pinar, un bosque de pinos donde no hay resineros, no hay nadie, digamos, por allí, digamos, trabajando, el pinar tiende a llenarse de matorral y de maleza, que es lo que realmente provoca un incendio grande. Si están los resineros, hay dos beneficios. En primer lugar, que ellos están moviéndose por allí continuamente y eliminan, digamos, los arbustos y la vegetación. Es como si hubiera un rebaño de cabras, ¿no?, allí dentro. Pero sobre todo, además, es que el resinero es un vigilante permanente del bosque, porque no le interesa que se queme su fuente de ingresos. Y ese doble efecto, ¿no?, de limpieza de vegetación y de vigilancia es el que nos interesa del resinero. Buenas, yo soy Javier y soy resinero en Villa Fuenlacegata. Llevo con este oficio 3 años y bueno, pues empecé con ello porque me gusta mucho la naturaleza, me gusta trabajar en el aire libre y sobre todo porque me pongo mis propias reglas. Pues la resina tiene muchos fines.
sobre todo es para los medicamentos, por ejemplo las películas de las cápsulas, para los cosméticos, para los pegamentos, disolventes, pinturas, también se hacen polímeros, en fin, o sea, se utiliza en diversas cosas, la verdad. Entonces, nosotros pensamos que la prevención de incendios mediante la participación social, ¿no?, de los agentes del territorio, de los stakeholders, ¿no?, hace de los incendios o de la prevención de incendios una oportunidad. Si nosotros para prevenir incendios necesitamos emplear a la gente, procesos participativos, necesitamos crear nuevas cadenas de valor económico, ¿no?, entre el productor y el mercado, pues al final la prevención de incendios ayuda a evitar incendios y al mismo tiempo a activar la economía local. Hay incendios porque no hay economía local y hay abandono del campo. Si reactivamos la gestión económica, sustentable por supuesto, del campo, haremos una buena contribución a la prevención. Es atacar a los incendios desde la raíz.